Primer bloque de 30 denarios y bueno, como lo anticipamos en nuestro promo, tenemos la presencia de Gustavo Aparicio. Él es un emprendedor gastronómico que realmente ha sido distinguido en el orden nacional por un producto muy innovador. Pero bueno, antes de llegar a esta presentación queremos conocer acerca de cómo ha sido el desarrollo como emprendedor, como persona, como jujeño, que bueno, ha llegado a codearse en el ámbito nacional. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar presente y felicitarte antes que nada. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, hablar de un emprendimiento gastronómico, de ver la manera de cómo muchos de los jujeños se tienen que animar a generar una iniciativa privada, qué mejor que vos para que nos hagas una semblanza de cómo ha sido esa evolución para llegar a tener esta frutillita del postre que es una nominación en orden nacional. Bueno, te cuento, ¿no? Mis inicios en la gastronomía es bastante peculiar porque, bueno, venimos de una familia de cocineros, los hombres, en donde mi papá era cocinero. Si bien trabajaba en la administración pública, la pasión de él era cocinar. Mi abuelo también, que era de La Quiaca, él cocina, tenía un restaurante en Villazón. Así que vengo de una familia de cocineros y también de emprendedores. Un tío chef internacional en Buenos Aires, que viajó a Alemania, viajó en distintas partes del mundo, Francia, capacitándose. Fue el chef ejecutivo del Jockey Club. Así que bueno, toda una historia, ¿no? En cuanto a la gastronomía, en cuanto a esto de los sabores, del arte de cocinar. Y bueno, hasta que llegamos a Min, donde decido realmente hacerlo profesionalmente. Yo termino de estudiar en el 2013 pastelería. Y bueno, en ese interín de que salgo del estudio, comencé a identificar necesidades, ¿no?, en la sociedad en cuanto a una pastelería más de vanguardia, a un diseño de tortas mucho más exclusivo, a un arte mucho más elaborada de productos, y también comienza a surgir esto de ver la necesidad en la sociedad, ¿no?, de encontrarnos con personas que quieren comer un postre y son diabéticas, de encontrarnos con personas que son celíacas y quieren consumir un producto pero no pueden por el trigo. Entonces, bueno, toda esta necesidad que fui identificando desde el 2013 me lleva a armar Kuten como un servicio gastronómico integral que no solamente busca cubrir estas necesidades, sino también las del sector gastronómico. Bueno, seguramente la pandemia ha generado algún impacto dentro de lo que vos venías desarrollando o pensando, porque como muchos emprendedores había que innovar, había que reinventarse, había que estar en un momento muy difícil dentro de lo que es la salud colectiva de la sociedad. Sí, la verdad que bueno, con la pandemia se potenció todo, ¿no? La falta de acceso a estos productos fue aún mayor, la necesidad también fue mayor, y bueno, muchos gastronómicos tuvimos que reinventarnos y decir, bueno, nos adaptemos al mercado nuevo, a estas necesidades, y ahí surge lo que yo denomino hoy, como parte de mi emprendimiento, la gastronomía inclusiva, ¿no? La gastronomía que permita que todos puedan tener acceso al placer. Porque por ahí, bueno, la gastronomía como definición dice que es el arte de brindar placer al otro mediante la comida. ¿Cómo comenzó, digamos, a crecer esto? Cuando en casamientos, comencé a trabajar más en eventos sociales con mayor cantidad de gente previo a la pandemia, fue que me hice un poco más conocido en este sentido, ¿no? Y bueno, ahí las personas durante la pandemia tuvieron el contacto de llamarme, de decirme, mira, tengo mi prima que tiene celiaquía, ¿qué le podés preparar? Estamos acá en casa con la pandemia. En este sentido, la pandemia impulsó un poco a esto, ¿no? A un poco más el marketing, por así decirlo, del emprendimiento y de lo que estaba haciendo. Bueno, sos una persona creativa, esto da como resultado que no solo estás proponiendo una diplomatura en gastronomía, sino también que has sido nominado en un evento del orden nacional con el primer premio en un producto innovador como es un tamal dulce. Sí, bueno, la verdad que dentro de mis aspiraciones siempre está la de competir y de reivindicar todo lo que es la gastronomía jujeña. Y bueno, esta oportunidad del concurso se dio. Pude inscribirme de manera virtual en una primera etapa del concurso, donde habían aproximadamente 1000 inscriptos, participantes, y de ahí fuimos seleccionados 4 finalistas. O sea que es un concurso que tiene una amplia convocatoria, es un concurso federal porque abarca toda la Argentina, y el jurado inclusive es un jurado federal donde son todos chefs
y también propietarios de diferentes emprendimientos gastronómicos de toda la Argentina. Así que es un concurso que realmente busca revalorizar las gastronomías regionales. Ahora, esto de ir dándole mayor grado de competitividad a los gastronómicos, a las personas que están incursionando por esta faja económica, porque es una faja económica que va posicionándose de una manera consolidada. ¿Por qué se da esto de generar una diplomatura? Y de manera paralela, sabemos que la Universidad Nacional de Jujuy va a proceder a constituir la primer carrera de grado, como es la licenciatura en gastronomía. Bueno, yo vengo capacitando y entrenando tanto a cocineros y también a personas que lo hacen de manera aficionada a la cocina desde el año 2013. Entonces, bueno, con el emprendimiento de Kuten llega también la necesidad de crear una figura de un curso que tenga un aval, que tenga una estructura curricular mucho más completa y que tenga que ver justamente con todos los productos andinos que tenemos en la zona. Porque si bien yo hablo de una gastronomía inclusiva en la que tenga acceso a todas estas personas con patologías, también tenemos que cambiar los productos que estamos acostumbrados a usar para ese tipo de patologías. Entonces surge la necesidad de poder implementar estos productos y enseñar, ¿no?, tanto a cocineros, a pasteleros y a personas del público en general el uso de estos ingredientes andinos. Bueno, ahora la gente que esté interesada en contactarte lo puede hacer mediante redes sociales, número de teléfono, comentanos un poco. Sí, tengo habilitado Instagram, Facebook, con el nombre Kuten Servicios Gastronómicos, donde pueden comunicarse, ver las propuestas que tenemos en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a los productos que brindamos, a las promociones ahora para fin de año de los servicios o las fiestas de fin de año, los brindis que se realiza. Y si no, mi teléfono celular directamente también pueden comunicarse, que es 388-5894-173, donde pueden consultarme todo lo que respecta a la gastronomía, que estamos justamente para hacer una asesoría, ¿no? Y me ha pasado este último tiempo de estar trabajando en diversos emprendimientos de restaurantes y café de acá de San Salvador, asesorando a los dueños y a los propietarios sobre cómo montar una cocina, sobre cómo tiene que funcionar una línea de producción, sobre cómo tiene que ser el desenvolvimiento de los ayudantes de cocina, la estructura jerárquica de una cocina. Así que desde Kuten tenemos también justamente esto de la asesoría gastronómica y comercial para los propietarios de los diferentes rubros de la gastronomía. ¿Por qué el nombre Kuten? Bueno, Kuten viene del finés, justamente gustar. Y Gustavo, que es mi nombre, deriva de esta palabra gustar. Entonces, tuvimos que ponerle un nombre que realmente identifique y como tiene que ver la gastronomía con el gusto, con el sabor, con toda esta cuestión de disfrute, lo más lindo que quedaba y lo más llamativo era Kuten, gustar. Para ir culminando la entrevista, Gustavo, se vienen las fiestas, seguramente hay algunas novedades, promociones desde Kuten y es algo que por ahí mucha de la opinión pública que en estos momentos te está viendo está esperando, ¿no? Sí, la verdad que tenemos una amplia propuesta para fin de año y sobre todo con el tema de los productos andinos. Tenemos más de 220 tipos de papas en la provincia, tenemos más de 100 tipos de maíces, tenemos la verdad que la carne de llama, que es un producto muy noble, sin colesterol, y reivindicar justamente en esta fiesta todo lo andino y todo lo del norte, todo lo nuestro, y esta propuesta para que puedan venir a aprender, así lo preparan en casa con la familia, o bien también pueden hacernos los pedidos para que puedan llevarlo a su casa y degustarlo. Bueno, Gustavo, seguramente detrás de las cámaras del programa hay muchos emprendedores que en estos momentos estás viendo. ¿Un mensaje que le quieras dar? Bueno, contarte de que estamos haciendo la convocatoria justamente a todos los gastronómicos, a los profesionales de la gastronomía, porque estamos realizando el anteproyecto para la creación de un colegio de profesionales de la gastronomía. La verdad que somos un grupo numeroso, pero queremos ser más. ¿Por qué? Porque en este tiempo es necesario revalorizar la profesión del cocinero. Hay muchas cuestiones que hay que ver, las técnicas de cocina, la nutrición, la bromatología, el tema de costos, el marketing. Es una profesión, la verdad, que bastante interdisciplinaria. Y por este motivo nos es necesario contar con un colegio. Entonces, invitar a todos que se sumen a este proyecto para que, el año que viene le demos ingreso a la legislatura y podamos tener un colegio.
Perfecto, muchas gracias por tu tiempo y nuevamente felicidades. Muchas gracias, Marco, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa.